En este día especial valoramos las manos, las mentes y la labor de nuestro pueblo y me enorgullezco en clamar a viva voz. Este es el momento donde se presenta un gran reto de nosotros entonces aprovechar una oportunidad y es el momento de junto con una nueva capacitación poder lograr el aumento real del salario de los trabajadores, que es un objetivo primordial de todos. Nuestro gobierno se ha enfocado en enfrentar la pandemia y conducir la economía en el marco de una situación en la que reconocemos que los trabajadores del país han sido negativamente impactados. El gobierno ha procurado ampliar programas de ayuda y aumentar los montos de estas a través de Actívate y la Doble. Apoyo ofrecido también a través del Gabinete Social a los dominicanos y dominicanas que más han necesitado asistencia del Estado. Y lo vamos a seguir haciendo. Hemos dicho que nunca dejaremos a nadie atrás. Lo he dicho siempre y será un compromiso irrenunciable que siempre cumpliremos. A fin de que el salario nominal pueda acercarse más al salario real. Por ello nos empeñaremos en disponer acciones de revisión de los salarios, así también propiciar iniciativas para estimular al sector privado a que, pasada la etapa de las vacunaciones, una vez superado los efectos de la pandemia, pueda revisar los ingresos y efectuar un verdadero reajuste salarial a sus trabajadores que mitigue las consecuencias producidas en esta prolongada pandemia. ¡Vivan los trabajadores y el movimiento sindical! ¡Que viva el trabajo digno y justo! ¡Y feliz día de los trabajadores! Muchas gracias. Se siente sumamente complacido de que las centrales sindicales nos hayan escogido para ser sede de esta reunión y que el señor presidente de la República haya interrumpido una agenda importante que estaba desarrollando con empresarios del turismo internacional desde Punta Cana para estar presente hoy con los trabajadores. Eso merece otro aplauso, porque ese es un presidente que quiere conectarse con su gente. Y el presidente Luis Abinader fue el único candidato que a instancia de su partidario en el movimiento sindical visitó el local de las centrales sindicales de campaña y fue allí a ponernos su plan de trabajo. Esto evidencia entonces una actitud diferente, una actitud de compromiso que en un momento como esto, como lo dijo el profesor Rafael Santos, el movimiento sindical tiene la obligación, tiene que tener la inteligencia de aprovechar.